Hoy, 28 de agosto, conmemoramos a las personas adultas mayores por ser nuestro ejemplo. Respetarlos es valorar nuestra herencia cultural. El rancho se llama San Macario de las Trancas, ahí es donde producimos el café. Este café puede competir con los internacionales. No pierdo la fe en el campo, en mi café. Tenemos que luchar y seguir luchando. Tengo 18 años haciendo muñecas y vendiéndolas. Me siento tan realizada, ¿sí? Que todavía para mi edad que haga cosas que gustan, ¿no? Cuando las niñas agarran la muñeca y la abrazan. Entonces me siento yo, digo, mira, todavía sirvo para algo. Tengo mi tablero, tengo mi pelota para hacer ejercicio, para ponerme a tirar acá, aunque sea solo, pero ahí estoy tirando. El básquetbol ha sido parte de mi vida. No sé en qué momento lo voy a dejar, pero yo lo sigo practicando. ¿Cómo dice una canción? Así es la vida y el amor, cosa muy rara. Bueno, la cosa es que nos estemos riendo, practicando. Feliz Día Nacional de las Personas Mayores.